Nuestros estudios, Jorge, a la doctora Marianela López. ¿Cómo le va? Bienvenida, bueno, Marianela. Muchas gracias por la invitación. Bien. Varias veces hemos hablado con ella en el trabajo periodístico en Diario El Zonda por sus candidaturas políticas. Y ahora vamos a hablar sobre su candidatura dentro del Foro de Abogados, ¿no? Una institución que es profesional, pero también tiene su beta política. Sin duda. Y está muy, digamos, muy picante últimamente. Está muy protagonista. Siempre ha sido muy protagonista las elecciones en el Foro. Sí. Me tocó se le prestó mucha atención. Mucha. ¿No? Me tocó ser candidata a presidente y ganamos en las elecciones en el periodo 2011-2013, donde también siempre tiene, es muy colorido lo que es del Foro, más que nada porque el Foro de Abogados tiene un impacto en la sociedad, siendo que los abogados somos auxiliares de justicia. Entonces todo lo que se trata tiene una relación directa con el ciudadano común. Porque todos en algún momento, por algún motivo, recurrimos a un abogado por algún asesoramiento, alguna causa, y todo lo que expida desde el Foro tiene una responsabilidad social como institución a la hora de fijar posiciones o de dar opiniones. Claro. Esta particularidad está vuelta para las elecciones, que son el 15 de agosto. Somos cuatro listas. Dos listas vamos a, lideradas por mujeres, la doctora Claudia Quintana y yo, y las otras dos listas por el doctor Roque Marún y el doctor Gustavo Yacagli. Entonces, bueno, creo que es bueno que existan varias listas. Creo que hacia la democracia de una institución que le permita al colega a elegir no por descarte, sino por propuesta, por ideas, por afinidad, porque somos un sector muy, muy grande, pero pequeño a su vez, nos conocemos, litigamos y bueno, en la posibilidad de presentar al colega las propuestas, de llegar a ellos. Bueno, creo que es importante que exista mucha persona tratando de ser protagonista y visibilizar los problemas. ¿Esto lo motivó a usted a presentarse? Porque estaba más cercano a otros referentes de otra lista, ¿no? ¿Esto la motivó a usted digamos, a establecer esta separación y a ir por Me motivó, en realidad, tenemos la particularidad en el Foro de que siempre vamos armando distintos listas, grupos, protagonistas a lo largo de la historia. Muchas veces participas en un grupo o en otro con diferentes propuestas. Me presenté el año pasado para el Consejo de la Magistratura, otros un par de años anteriores también. Siempre vas armando e identificándote con propuestas del sector o el grupo al que uno pertenece. En esta oportunidad sí, nos movió mucho las ganas de participar, las ganas de trabajar por el colega, cerca del colega. Si bien todos los reclamos que hacen a la justicia de fondo, a la administración de la justicia, creo que es algo que se va a llevar a cabo siempre, que es la designación de jueces, la modificación de los reglamentos, el ingreso al personal, cómo va la administración de justicia. Pero esta vez, de nuestra lista, queremos poner más foco en el matriculado, en lo que necesitamos como abogados en esta etapa que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que nos motivó más que nada a hacer propuestas y trabajar en propuestas concretas para los abogados. Doctora, ¿y se pueden conocer alguna de estas propuestas que ustedes tienen justamente para los colegas? Sí, así es. Una propuesta que nos interesa mucho más que nada es el tema vivienda. El sistema de loteos a través de la institución. En mi gestión del año 2011-2013, adquirimos un lote en la calle General H entre 5 y 6, donde se construyó un loteo. Los mismos fueron adquiridos por abogados, hoy viven ahí, se están construyendo. Queremos replicar esa misma temática, adquirir un loteo, poder hacer bajo este sistema de lo que es loteo que los colegas puedan acceder a su vivienda, pero queremos ir esta vez un poquito más allá. Gestionar ante el IPB como entidad promotora, préstamos para la construcción de esas viviendas y gestionar también por el Foro como entidad promotora entre la caja previsional para gestionar préstamos para los colegas que adquieran esas viviendas y poder construir. Lo hemos hecho, se puede hacer, es factible, entonces es algo que estamos apuntando desde nuestra lista. Otro tema que nos interesa muchísimo es el tema de todo lo que es el equipamiento, adquirir a través de la institución y facilitar más que nada al novel abogado todo lo que son computadoras, herramientas de trabajo que le permitan esa inserción, que uno cuando comienza a trabajar y es nuevo en su título y más los abogados, les cuesta mucho empezar. Comenzar. Entonces, bueno, para eso está la institución,
para acompañarlos, apoyarlos, donde ellos después puedan devolver lo que han adquirido en cuotas de alguna forma, pero eso es muy importante, estar cerca del colega, destinar una partida presupuestaria para que puedan capacitarse y formarse en congresos, posgrado, porque tenemos jóvenes muy valiosos que por no tener los medios económicos se pierden esa oportunidad de capacitarse y formarse e incorporarse a la vida laboral desde otro lugar. Otro tema que nos interesa mucho es que tenemos muchos colegas jubilados, pero la jubilación solamente se le otorga el beneficio previsional sin salud. Entonces queremos bregar hacia la caja de previsión que se le otorgue la salud, que tengan una obra social, que se pueda pactar con la provincia y ser incorporados los jubilados. Ese es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho, igual que el haber previsional. Hoy el abogado, si bien las cajas previsionales, todas de todos los profesionales, tienen 25, 24, 26 años de existencia, queremos bregar para que el mínimo, como una jubilación mínima, pueda ser beneficiado nuestros colegas. Hay que trabajar mucho en eso y en otras cuestiones que necesitamos para los colegas que están ya jubilados y para todos aquellos que se están incorporando a la vida profesional y los que venimos caminando. Y otra idea que sí tenemos es la ampliación de la institución. La institución, cuando dejamos la administración en el año 2013, quedó en miras un proyecto para ampliar el foro de abogados en su ala norte, en su sector norte, construyendo oficinas para uso de los abogados. Entonces, eso es un tema que queremos llevarlo a cabo, que es muy importante, esas oficinas que se construyan para el uso de los abogados. Doctora, volviendo al tema de la obra social, ¿ustedes son son independientes, tienen obra social? ¿Cómo funciona en el caso de ustedes? Somos independientes, no tenemos obra social. Gracias a Dios, el foro en gestiones, en estas últimas gestiones, logró un convenio con OSPEDIM, donde los matriculados, cumpliendo determinados requisitos, podían afiliarse. Acceder a Entonces, ese bueno, no es un acceso obligatorio. Hoy la verdad que el abogado, como muchísimos profesionales que ejercemos la profesión libremente, al no tener relación de dependencia, todo lo que uno puede obtener de su salud es lo que uno puede hacer con una prepaga. Y después tenemos los grupos familiares. Pues no nos olvidemos que detrás de cada trabajador hay un grupo familiar que uno tiene que proteger. Entonces, la obra social, todo lo que se ha conseguido, hay que sostenerlo y mejorarlo. Y hay que trabajar hondamente con la caja previsional para que desde ahí sea quien preste la salud que corresponde y que están obligados por ley a darle a los matriculados. Marianela, ¿y qué mirada tiene usted de cómo ha sido el comportamiento en esta última gestión de Arancibia frente al foro de abogados? Sobre todo en la relación con la Corte y con el Poder Judicial en Porque general. Fue muy cuestionado. Al doctor lo estimo mucho, al doctor Marcelo Arancibia, como al doctor Safe. Es difícil cuando uno está a cargo de una institución y no pertenece al mismo sector a la hora de administrar la institución, poder llegar a un acuerdo para expresarse y poner sus posiciones. El doctor Arancibia tiene un nivel intelectual muy elevado, donde sus planteos realmente no han sido acompañados por todo el directorio, y eso les ha jugado a todos los que integran el directorio. Y una situación muy difícil, porque cuando uno está, yo he trabajado muchos años en el directorio, porque antes también fui directora, cuesta mucho cuando uno no puede lograr algunos puntos de diálogo y de acompañamiento de todo el directorio. Porque en realidad yo creo que acá todos la han pasado mal. Todos los integrantes del directorio, porque a nadie le gusta estar enfrentados en lo cotidiano, porque tenés que verte todo el tiempo para poder administrar la institución. Entonces creo que ha sido muy difícil para ellos en lo personal, que por ahí los colegas, por lo menos con quienes nos hemos contactado y quienes quieren un cambio, más que nada, es no que pensemos igual ni que hagamos la obsecuencia, sino que podamos lograr un diálogo y establecer puntos en común de los que formen el directorio para llevar a cabo en paz la gestión, para hacer los reclamos con la firmeza y la trascendencia que tiene, pero poder lograr un cierto diálogo dentro de la institución para beneficiarnos como colegas, para beneficiar a la institución y para que los reclamos a la justicia, a los organismos, realmente prosperen y sean serios y avalados por todos. Claro, porque se ha visto como mucho enfrentamiento muy político dentro, ¿no?, del foro en esta última conducción. A uno le preocupa desde afuera, le preocupa por lo institucional y le preocupa como persona, porque en realidad no dejamos de ser colegas, no dejamos de vernos siempre en tribunales, porque en definitiva estos cargos son pasajeros, uno no se tiene que comprar el personaje, porque en realidad uno por ahí comete el error de cuando está a cargo de una institución o pertenece a algún órgano o al que fuere,
ponernos como que ya somos invencibles. Claro. Es un tiempo que uno dura administrando un lugar, tiene que hacerlo lo mejor posible y en el interés común de todos. Porque uno, cuando llega a instituciones, tiene que administrar en beneficio de todo el matriculado, no solo de un sector. Uno puede llegar apoyado por un sector que es quien te hace ganar una elección, pero a la hora de asumir la función, vos gobernás o administrás la institución para todos los matriculados. Entonces tenés que sentarte con todos los sectores, escuchar a todos los sectores, la preocupación, la problemática y recién ahí poder actuar. Creo que esa es la única forma de poder avanzar. ¿Cuánto es el tiempo que dura un titular, por ejemplo, en el foro? ¿Son 2 años? Dos años, pero tenemos desde nuestro grupo, queremos, y desde hace muchos años, se viene trabajando en un proyecto de modificación de la ley del foro, específicamente en lo que es las elecciones, porque nosotros tenemos todos los años recambio de autoridades, todos los años cambio de gestión. ¿Cuál es nuestro proyecto? Que la gestión dure 4 años, donde haya una participación de la minoría, pero se pueda ingresar a administrar la institución presidente, vicepresidente y parte del directorio. Que la minoría esté representada con la suficiente protagonismo para ejercer su derecho y tener una gestión como mínimo de 4 años, que uno realmente pueda llevar adelante proyectos sólidos con trascendencias y se puedan cumplir. Si no, en definitiva, son muy cortos los periodos y no se puede lograr Todos los objetivos que algo, se planteó al principio. Porque hay muchos objetivos y se puede trabajar y se puede lograr, pero se necesita para eso más tiempo y poder tener una cierta armonía en la administración para poder cumplirlo y la presencia siempre de la oposición que sea quien controle y acompaña, que es absolutamente saludable. ¿Pueden ser reelectos, digamos, inmediatamente? Sí, se puede ser reelecto. Lo que pasa es que uno termina tan desgastado que no quiere volver a participar. Claro. Y es bueno porque creo que, y me pasa en esta oportunidad y siempre pensé, creo que todos los abogados deberíamos pasar en alguna oportunidad por el directorio del Foro de Abogados, porque se trabaja gratuitamente, porque no es ad honorem, se dedica mucho tiempo, se gana muchos enemigos y claro, ya muy expuesto, se conoce la institución desde adentro y se la aprende a querer y a defender, porque aparte de la institución, no nos olvidemos que hay mucho personal que trabaja y todas estas rispideces y cambios los afecta directamente. Claro. Hay muchos empleados con su familia que en definitiva son los que muchas veces llevan adelante el foro, son los que abren y lo que cierra la institución, el trabajador que está de sola a sola en el foro, que cambian los directorios y respetan a todo el mundo de la misma manera. Entonces, uno por ahí se olvida de esa parte que es tan importante para la institución. Exacto. Y apelando a su experiencia y su vasto conocimiento en el tema de judicial, ¿cómo ve, qué evaluación puede hacer de la justicia ahora aquí en la provincia y, bueno, la justicia argentina en general? Lamentablemente, cuando uno habla de justicia, la gente está descreída. Sí. Realmente hablar de lo que debería ser la justicia está muy lejos de lo que la gente hoy siente. Y muchas veces uno puede plantear, vamos bien, estamos, pero el sentir popular que no se siente respaldado o que no cree, eso es lo que nos preocupa. Porque en realidad muchas veces va un cliente al estudio y dice, bueno, pero sí, pero si al juez lo influyen. Esa falta de credibilidad y de seguridad es muy mala. El preámbulo de nuestra Constitución habla de la justicia, siempre se tiende a la paz social a través de que con justicia lográs la paz social. Y es tal cual. Cuando la sociedad creemos en la justicia, logramos la paz social. Y hoy la gente, lamentablemente, no cree en la justicia y no se siente segura. Entonces, todo el avance que se haga en lo tecnológico, en diferentes herramientas, si no está acompañado porque se transmita un sentir de seguridad y que la gente se sienta confiada, y bueno, algo está fallando a la hora de comunicar o de demostrar o de llegar a la sociedad que se sientan y digan, bueno, mi última instancia es la justicia, pero la justicia realmente va a dar a cada uno lo suyo. Porque la justicia en San Juan puede estar trabajando muy bien, excelente en muchos casos. Porque hay muchos avances. Pero usted ve los programas de televisión en Buenos Aires que un juez está involucrado en tal cosa, que no quieren ir. Entonces, a eso hacen descreimiento de la sociedad. Y te da miedo, te da inseguridad muchas veces que te lleguen al estudio y te digan, ay, pero si el juez está más a favor de la otra parte. Claro. Entonces uno tiene que transmitir, mire, estamos trabajando, hay jueces independientes, imparciales, capaces. No todo es lo que parece por las noticias. Entonces, ese es un tema que como gestión
muchas veces en una época cuando yo estuve en el foro, uh-huh, hicimos una encuesta de opinión respecto de cada vez que se presentaban candidatos a cargos de juez, uh-huh, desde el foro, elaborábamos una encuesta de opinión y todos los matriculados podíamos votar y después hacíamos todo un ranking y lo publicábamos, que era un claro, una forma de que los abogados claro, tuviéramos expresarnos de algún modo. Hoy nuestra idea también es elaborar encuestas de opinión respecto al funcionamiento del tribunal, de las nuevas herramientas, y trimestralmente o mensualmente elaborar una encuesta de opinión, que nos sirva esa encuesta de opinión del colega, del que está todo el día en la calle, porque hay muchos colegas que trabajan todo el día. ¿Qué ve? ¿Por dónde va? ¿Qué mejoramiento desde la institución podemos proponer? Porque la institución también tiene esa función, proponer medidas de mejoramiento a la administración de justicia. Uh-huh. Usted tocó un tema, que es el tema de la elección de los jueces. Usted, bueno, por estar haber estado en el foro, por su profesión, nosotros porque lo cubrimos, pero por ahí mucha gente no sabe cómo es el mecanismo y eso siembra dudas, ¿no? Sí. Y a veces dice, ve los currículums y dice, bueno, esta persona parece más capaz, pero esta porque tiene cierto apellido, ganó el concurso. Entonces siempre hay un cono de sombras ahí. Cuando no hay transparencia, uh-huh, siempre hay dudas. Porque cuando las cosas son transparentes y verificables, es mucho más fácil sentirse seguro en lo que pasó. Nosotros hoy tenemos una selección de jueces con una ley suspendida y un reglamento interno a través del Consejo de la Magistratura, que son 5 miembros, uh-huh, 2 de los abogados que representan, sí, y un miembro por cada poder judicial, sí, que funcionan con un reglamento. Desde la institución hemos presentado modificaciones a ese reglamento que hacen más que nada la transparencia. Queremos trabajar en un proyecto de ley que está suspendida, pero en un nuevo proyecto de ley, donde que permita que ese Consejo de la Magistratura tenga herramientas para evaluar a la persona que va a resultar juez. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista técnico, personal, donde sus entrevistas sean grabadas, donde sus antecedentes puedan ser compulsados por la sociedad, donde se pueda escuchar a la persona que aspira a un cargo, se lo puedan comparar con los otros y tenga un puntaje de evaluación, porque no es lo mismo que usted tenga 9, usted 8, yo 7, siempre se tiene que aspirar al más idóneo para el cargo, claro, al más independiente para el cargo. Porque en realidad nosotros hablamos de independencia y claro, siempre decimos que no tenga ninguna afiliación política ni... No, la independencia no solo es política partidaria, uh-huh, es de grupos empresarios, de grupos religiosos, de determinados uh-huh sectores que si vos llegás al cargo te pueden presionar uh-huh para lograr una sentencia favorable a un sector. La persona tiene que ser lo más indemne posible, conocedora del derecho, saber en la realidad que estamos ubicados, porque tiene que dictar fallos reales, concretos, con sentido común, con conocimiento del derecho y actuales. Uh-huh. Claro. Y tiene que tener su independencia y su idoneidad por sobre todas las cosas. Claro. Con un procedimiento donde una persona pueda ser evaluada técnicamente a través de un examen, que tengamos sus antecedentes también psicológicos, ¿por qué no? Sí, sí. Su edad, su capacitación, su formación, también su capacidad de liderazgo. También tenemos que preparar jueces líderes porque están al cargo de un juzgado. Tienen que motivar a su personal para trabajar. Tiene que tener ideas claras de que para qué llega a un cargo y qué quiere hacer dentro de su juzgado. Todo eso se hace mediante un procedimiento transparente, tabulado, seguido, de pasos a seguir, que después la ecuación es muy clara. Si vos reuniste esto, esto y esto con tales puntajes, su ecuación es muy fácil después elaborar una terna y que vaya a la Cámara de Diputados. Claro. Pero eso se hace a través de una ley, exacto, que es lo que queremos trabajar. ¿Y por qué está suspendida la ley? Se suspendió más que nada porque los organismos que iban a actuar para la selección, porque iban a actuar las universidades, distintos organismos, evaluando uh-huh las personas que se presentaban, y se suspendió. Entonces uh-huh sigue el Consejo de la Magistratura funcionando con su propio reglamento, que claro, uno puede acceder y mirarlo. Si bien dice antecedentes y oposición, falta esa oposición, que la oposición uh-huh es todo lo que es escrito, yo competir con el señor y con la uh-huh señora, y bueno, y en la evaluación final uno puede decir, esta persona está mejor preparada para este juzgado que este otro profesional. Claro. Claro. Le consultaba porque hubo un recambio muy grande y se viene ahora también en sí, varios concursos para algunos juzgados y debería haberse trabajado mucho sí, este tema. Desde ¿no? de contar el foro ya se con ha reclamado ley. Mucho, durante muchos uh-huh años se ha reclamado. Nosotros durante la gestión que tuvimos
que en una primera etapa estuve con el doctor Eduardo Padilla y mi segundo periodo con el doctor Alfredo Mergó, se reclamó mucho, se elevaron distintos proyectos de reforma al reglamento, a conocimiento del Consejo de la Magistratura, y bueno, no se ha podido lograr dar ese paso institucional, porque es una decisión política institucional del Consejo de la Magistratura, poder trabajar más profundo en esta selección y que quien sea ternado realmente sea una persona que esté avalada por sus antecedentes, por su sondeo que se hizo, por sus exámenes. Yo participé en la designación de cortista en la última, y yo le decía a los miembros del Consejo, me gustaría, firmo y autorizo, que mi entrevista sea grabada y subida a la web de la página del Poder Judicial. Porque de ese modo, los colegas, la sociedad, el mismo Poder Judicial puede saber qué pienso, qué sé, qué no. Eso es público y es la publicidad de los actos, porque un juez va a administrar justicia para todos, no para un sector, sino para toda la provincia. De ahí la importancia de saber qué jueces tenemos y qué formación tienen. Usted dice una decisión política por allí del Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero si estamos buscando esto, queremos avanzar en pos de tener más transparencia en el sistema. Y bueno, demos el debate. Sí, ¿no? Hay que dar el debate. Es saludable. Estamos en una época a nivel personal, provincial, mundial, donde hay cambios. Hay cambios. Entonces, va muy rápida la vida. Entonces creo que es la oportunidad de que en todos los estamentos dejen de estar estancos y nos adaptemos a los cambios. Consultar, hay que dar el debate, siempre, y llegar a las mejores conclusiones, porque en el debate está el crecimiento. Entonces cuando nos sentamos en una mesa, seguramente todos vamos a pensar diferente, pero en ese debate, en esos acuerdos, en ese diálogo, estoy segura que vamos a llegar a la mejor solución. Siempre, cuando uno trabaja en equipo y nos sentamos personas que pensamos diferente, es más fácil llegar a soluciones más acertadas que cuando somos todos de la misma ideología. Exacto. Le digo porque, por ejemplo, nosotros nos hemos informado, bueno, a finales de la semana pasada, una sanción a una jueza. Y según la información que trascendió, dicen que es la quinta sanción. Entonces uno piensa, ¿no? Como el común de los mortales, digamos, ¿cómo se elige o qué falló la elección de un juez para que después lo tienen que estar revisando cada cosa que hace porque lo sancionan y uno entiende que ese organismo que lo sanciona interpreta que lo ha hecho mal, digamos, que ha cumplido mal con su trabajo? ¿Por qué se llegó a elegir una persona que en realidad no está cumpliendo para lo que se eligió? O sea, digamos, ese es el razonamiento del común de la gente. Eso en realidad es el sentido común. Claro. En realidad todo lo que es la abogacía, la justicia, es sentido común. Porque en realidad cuando uno va a la justicia es el sentido común. Yo construí una pared, el de al lado me la tiro, el sentido común dice que el otro me tiene que pagar lo que hizo. Claro, exacto. Este sentido común que preguntas, y sí, bueno, ¿por qué llegó? ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué no se tuvo en cuenta? Hablamos a esta transparencia y a este antecedente de cada profesional, que el antecedente no es solo papeles académicos que yo llevo. Claro. No nos podemos solamente ocupar de quién tiene una formación académica, sino necesitamos su formación personal, su evaluación psicológica, su perfil, su proyección a futuro. Hay mucho para evaluar de una persona. Porque podemos tener una persona muy capaz académicamente, pero quizás en algún momento no está en condiciones para ejercer ese cargo. Claro. O no tiene la suficiente capacitación para ejercerlo en el área a la que se lo ha designado. Porque si un abogado toda la vida hizo penal y es designado en laboral, quizás hay un área donde no la maneja tanto como a otra. No es que no sea capaz, sino que no tiene la suficiente ejercicio para ejercerlo y adaptarse rápidamente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y eso es un principio de mejorar también la justicia. Porque hay muchos jueces que han llegado a los cargos que hoy tienen y los tiempos de ellos no son los tiempos de la sociedad común. Y hay muchas causas que se van cajoneando, mal dicho el término, o que se van quedando y después pasan en la historia. O sea, claro, prescribió alguna causa. O cuando llega la justicia, siempre dicen que la justicia cuando es lerda no es justicia. Claro. Cuando no llega a tiempo no es justicia. Entonces, bueno, eso pasa también por herramientas de celeridad que debe de adoptar el Poder Judicial. Todo lo que es informática, todo lo que es notificación informática, expediente electrónico, depuración de los tribunales, esa sanción que si no terminan a tiempo no dictan tal porcentaje de sentencia, esa vocación por el trabajo y del respeto de los tiempos. Entonces eso sí,
siempre desde la institución se ha reclamado la celeridad, claro, profundidad en el tratamiento de la causa, pero celeridad a la hora de fallar. ¿Y con el tema de flagrancia, qué opina usted, Marianela? Yo creo que le ha venido muy bien a la sociedad, nos ha venido muy bien a la sociedad. Creo que es importante, nosotros hemos podido ver hasta de las testimoniales en los juicios laborales, hemos terminado en flagrancia porque un testigo miente. Sí, sí. Creo que eso es muy importante para la sociedad, que la justicia llegue en el momento. Si una persona es vista en el acto de que está cometiendo un delito, se lo pueda inmediatamente tomar y sancionar. Creo que ahí funciona muy bien la justicia. Creo que sí, ese es un muy buen ejemplo de lo que es cuando la gente cree en la justicia. Porque llega en forma inmediata, claro, y se ocupa. Entonces uno dice, bueno, me robaron, lo estaba viendo la cámara, llegó la policía, lo sancionaron. Bueno, me quedo tranquila. Llegó, en ese caso llegó. Sí. Entonces esa es la credibilidad y la confianza que tenemos que lograr en todas las áreas, no solo en eso, sino en todas las áreas. Una madre que reclama una cuota alimentaria, una persona que reclama la devolución de un negocio, un trabajador que reclama su indemnización laboral. Entonces hay muchas áreas que cuando llega en tiempo uno dice, bueno, está funcionando. Doctora, ¿cómo ve el tema de la restricción domiciliaria, por ejemplo? Porque dice, usted no se puede acercar a tanta distancia, pero ¿quién lo controla? Y ese es un tema... ¿Y terminamos viendo un femicidio o violencia de género? Es muy grave, es una situación que tiene que trabajar en complejidad tanto el Estado, en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todas las áreas. Y hay que, esto es una cuestión de protocolo de todos los sectores, no solo el Poder Judicial solo, porque necesita el Ministerio de Gobierno y la Policía, establecer un protocolo de que la persona que tiene una restricción, algún mecanismo, ya sea por algún VIP, alguna pulsera o algo que se instale, claro, que eso pueda ser seguido. Tiene que haber un seguimiento, porque muchas veces, como abogados, logramos restricciones. Muy linda la sentencia, pero estamos en la calle. No hay quien esté controlando que realmente esa señora no se acerque al señor, o ese señor a la señora o a los menores. Entonces, ese es el seguimiento que tiene que comprometerse el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el mismo foro, todos los estamentos. Es un trabajo en conjunto. Pero hay que dar el debate, hay que establecer medidas concretas, porque si no estamos en esta situación, terminamos con mujeres u hombres muertos. Claro, y eso es lo que muchas veces uno no, la gente como no entiende. ¿Por qué si hay dos o tres denuncias, sigue en la calle y corriendo el riesgo de que esa mujer, ese niño sea golpeado, sea o muerto? Lo encontramos muerto directamente, es gravísimo. Entonces ahí hay que trabajar y ahondar. Y como institución desde el foro tenemos que estar presente con nuestros escritos, sentados a la mesa y también decir, bueno, esto vemos desde la profesión de abogados, que nuestras clientas o clientes obtenemos esto, pero no tenemos la seguridad y el acompañamiento del Estado para que esa otra persona no se acerque y la protejamos. Pero eso sí, como institución tenemos que sentarnos en la misma mesa de quien tiene el poder de decisión para tomar medidas. Simplemente la pulsera. Estigmatizante o no, no me importa. Pero si llegamos a la restricción es porque previamente hubo una situación muy grave para llegar a lograr una sentencia así. Sí, vemos que hay muchas aristas donde trabajar, ¿no? Muchísimas, y es muy interesante. Por eso decía cuando comenzamos que el Foro de Abogados tiene responsabilidad social. Porque lo que se hace desde la institución no es que es una institución especial ni nada, sino que al estar el abogado en contacto directo con el justiciable y la justicia, el rol que tiene la institución y el abogado impacta directamente en la sociedad, porque las propuestas que vienen desde el foro, la posición que toma el foro es muy importante y determinante de la adopción de muchas situaciones o decisiones a futuro que impacta en la sociedad directamente. Exacto. Hoy escuchaba a un colega hablar sobre el tema de estos deliveries, ¿no? Que está tan de moda. Y hacían referencia a lo que hablábamos ayer, Tommy y Jorge, que hay un vacío legal porque no están contemplados en ninguna legislación laboral. Y es feo darse cuenta, ¿no? Cuando llegan las cosas que tenemos leyes atrasadas, ¿no? Sí. Pero cuando te impactan de frente, digamos, la realidad te impacta de frente, darse cuenta que uno está muy atrasado en leyes. Es un tema que hay que trabajarlo desde la legislatura, desde nuestros diputados, especial foco, porque en realidad
tenemos una persona que está trabajando para una empresa que no deja de ser empleado, que arriesga su vida, porque cuando uno está en el semáforo esperando, ve cómo pasan las motos, sí, con sí, un riesgo de vida, porque esa persona, mientras más trabajo cumpla, mejor va a ser su comisión. Bueno, mientras menos o su tiempo utilice para hacer un pedido, va y a ser otro corriendo riesgo más, claro, su vida. Si esa persona, supongamos, no, lo tenemos como monotributista, no lo tenemos amparado dentro de un convenio, tiene un accidente, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Después qué hace? Después, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable si estaba cumpliendo un trabajo para otro? Entonces, eso es un debate, eso es un tema que hay que tomar el toro por las astas. Los legisladores, que hoy hay mayoría del oficialismo, van a tener que dar un debate y contemplar que existe una relación laboral, que hay que proteger a esa persona, y para el caso que no existe una relación laboral, ¿cómo protegemos a este sector que se dedica al delivery? ¿Cómo? Con el monotributo, perfecto. ¿Qué obra social le damos? ¿Qué ART? ¿Cómo protegemos a ese ser humano que después tiene que seguir viviendo? Porque si tiene un accidente y se le corta una pierna, esa persona la tenemos discapacitada para toda la vida. Exacto, sí, sí. Entonces, un debate que hay que darlo. Y es uno de los trabajos de este siglo. Somos modernos, claro. Sí, sí, si sí, no nos adornamos, no nos adecuamos y legislamos para la realidad, y siempre vamos a estar atrasados y nunca vamos a dar respuesta ni soluciones. Doctora, la última para mí. ¿Cuál es el padrón que tiene justamente la gente que vota ahora el domingo? General, el 15. Generalmente, somos 4.000 abogados, de los cuales estamos en ejercicio 1.500, 1.800. Se acercan. Cuando hay más listas, siempre hay más presencia de colegas. Al fin de año fueron 1.500, 1.200, va variando, pero cuando hay varias listas se convoca más gente porque hay una disputa mayor. Claro. Bien. Bueno, entonces queda la propuesta y la charla que hemos tenido también con la doctora, porque hay muchos hay temas mucho, para mucho, tratar. Claro. Se pone a hablar, sí, y realmente sí, que va muchísimo, surgiendo, es muy interesante. Es muy interesante, entonces es muy cotidiano. Sí, y en realidad el poder acercarse y charlar, amén de propuestas y todo, uno termina hablando de la realidad. Exacto. De la realidad, que es lo que nos interesa, y para eso estamos como abogados. No solo para competir en las instituciones, sino para estar cerca de la sociedad y por ahí evacuar dudas que uno no se acerca nunca a un abogado salvo por una emergencia. Pero con esto uno va instruyendo un poco de lo que va pasando del otro lado. Está bien. Así que muy agradecida por la invitación. Bueno, gracias a usted, doctora. Entonces, recuérdame el día de la votación. Es el 15 de agosto en la sede del foro, en la Jujuy 51 Norte. Ahí nos vamos a estar todos pendientes, compitiendo. Pendiente también nosotros del resultado. Muchas gracias, doctora López. Hacemos una pausa y después seguimos con más noticias en esto que es el diario 31.